Gracias a Dios. Y la música preciosa, ¿verdad, tío Emilio? Sí, y mucha gente. Ah, eso sí, María Antonia. Puedes estar satisfecha. Bueno, satisfecha, entiéndeme. Estaba todo el mundo. Tú no podías verlo porque estabas delante, al lado del presbiterio. Pero llegaban hasta la escalinata de la puerta. Bueno, pasad, pasad. Sí. Un lleno, ¿eh? Un lleno. Sí. No faltaba nadie. Vamos, nadie de los que debían de estar. Tú, María Antonia, ¿echaste de menos a alguien? ¿Yo? Figúrate, a él. ¿Te parece poco? Claro, claro. Pobre. Pero lo que yo digo es que para cabo de mes debemos decir la misa en una iglesia más amplia. La parroquia resulta estrecha. Debemos buscar un sitio donde quepa todo el que quiera. Pues mira, sí. Se podría organizar una misa de campaña. Ya empiezas con tus cosas. Ni aun en estas circunstancias, déjate ser tú. ¿Y tus hijos? ¿No salieron antes que nosotros? No, preferirían venir a pie con el tío Cabuérnigo. Y perdona, Lucre. Voy a dar una vuelta por allá adentro y a poner un poco de orden. Ni siquiera sé lo que vamos a almorzar. Ustedes se quedarán, ¿verdad? No, no. Nosotras nos vamos. Por favor, hija, no debías darte tanto mate, María Antonia. No, sí, es mejor así. Los nervios la sostienen a una. Todavía no me parece que sea verdad. Mañana al despertarme, ese será el peor momento. Mañana, al despertarme. La pobre está muy afectada. ¿Cómo quieres que esté? Tu hermano era un derroche de simpatía. Todo el mundo le quería. Ya viste la iglesia, ayer de las veces en que la gente va de verdad por el muerto, ¿eh? Oh, y por la familia, Emilio. A pesar de los tiempos, todavía se respetan ciertos apellidos. No todos los días se ve el funeral de un Urías de Saltes. Afortunadamente, Lucre, porque a funeral diario no creo que tendríamos para más de una semana. No empieces con tus cosas. Mi hermano, efectivamente, tenía muchísimos amigos. Ha dejado muchísimos amigos. Lo que me temo, Emilio, es que no haya dejado más que eso. Tú ya sabes cómo era. Y aquí está el problema. Ya, ya, pero lo que a ti te preocupa no es el problema, que es de ellos, sino la solución, que acaso tenga que ser un poco nuestra. Oh, de todos, Emilio, de todos. Y al decir de todos, no me refiero solo a nuestra rama, sino también a la rama de ella. Sí, te refieres a los tíos de María Antonia, a los tíos cabuérnigos, como ella les llama. Él parece un hombre despierto, de empresa. Sí, pero podía haberse hecho un traje negro para esta ocasión. Mujer, lleva brazalete, él es un hombre práctico, realista. Para un cuñado al que apenas conocía, pues una pena de 5 centímetros en redondo, ya está bien, ¿no te parece? Oh, dejamos el coche porque creímos que la iglesia estaba más cerca y es una caminata. Precioso funeral, ¿verdad? ¿Qué fila de coches había en la puerta? Creo que nunca se ha visto aquí una fila más larga. Bueno, dicen que únicamente cuando estuvo aquí aquel gran cantante. Mi madre estará por allá dentro, ¿no? Voy a ver si me necesita. Aunque no hay manera ella de hacerlo todo. Aquí la tiene usted, Flor. Y que le va perfectamente el nombre que su padre le puso. Flor. Su padre era un gran poeta. Sí, déjalo ya, tío. Es una brutota. ¡Qué jaleo! Flor, Lorenzo, los mellizos, cada uno hijo de su padre y su madre. ¿Pero qué dice usted, hombre? Bueno, usted ya me entiende. Quiero decir que cada uno tiene el alma en su armario. Hombres, mujeres, caracteres varios. ¿Sabe lo que le digo, don Emilio? ¿Qué? Que esto es un problema. Eso mismo le decía yo hace un momento a mi prima Lucre. Mi cuñado deja, eso sí, un tesoro de simpatías. Desde que llegué, no he oído más que hablar de él a todo el mundo. Era un poeta. El diario de hoy publica unos versos suyos. Claro que a mí los versos me suenan todos lo mismo. Estos no, ¿eh? Estos se pegan. Se pegan al alma. Así le fue en cambio en la vida. En el bufete le daba la razón a todo el mundo
y a todo el mundo le aconsejaba que cediera su derecho. Y claro, pues, no volvía al más. Buah. Y no digamos en los negocios. Él decía siempre que su lema, en vez de piensa mal y acertarás, era piensa bien, aunque no aciertes. Y no acertaba, claro. En caja ha dejado un capital en acciones inútiles para las empresas más fantásticas. Desenterrar tesoros, explotar venas de agua descubiertas por el procedimiento de la varita de Avellano, transformar en hoteles castillos arruinados, explotar para el turismo paisajes inaccesibles. Bueno, ese hombre era un vanguardista. No crea. Le engañaban todos. Ahora, eso sí, ya ha visto usted las calles, todas llenas de colgaduras negras y de banderas a media asta. Tenía todas las presidencias sin sueldo de la ciudad. Bueno, ya queda todo allí dentro medio en orden. Podéis quedaros todos a comer. No, mujer, qué derroche. Estos días no cuentan. Mañana empezaremos a entrar en orden. ¿Y Teresita? No la he visto en toda la mañana. Salió la primera de la iglesia. Ha debido darse una llantina. Ella dice que no, pero a sus ojos la desmentían. Somos dos las viudas en esta casa porque su padre y ella se adoraban. Salió delante con los mellizos. Mujer, ¿hiciste ir a los mellizos? Tan niños. Lo dudé, pero luego resolví llevarles. La verdad no debe tener edad, Lucre. Que impresionan mucho los gorigores a sus años, mejor. Así se les queda eso en la memoria. Hay que luchar contra la orfandad. Hay que prolongar como sea la presencia del padre. Ya lo oyes, Lorenzo. Tendrás que quitarle muchos golpes a tu madre. Aspiro a que nadie intente dárselos. ¿Tú qué estudias? Tercero de Derecho. Su padre quería que fuera abogado, como él. Bah, pamplinas. Los españoles somos muy teóricos. Hoy en día las carreras no sirven para nada. Todo ha cambiado. Yo, por ejemplo, compro barato, vendo caro. Vuelvo a comprar barato, vuelvo a vender caro. También eso puede ser una carrera. Sí, desbocada. Tú déjale que se venga conmigo un añito allá arriba. Yo no le enseñaré una carrera. Le voy a enseñar a ganar dinero. Hoy en día hay muchas carreras que no tienen un título determinado. Yo, por ejemplo, ¿qué soy yo? Un miembro de la sociedad de consumo. Te rías, don Emilio, pero así es la vida. Mire usted, yo cambio arroz por automóviles, bicicletas por aceite, maíz por neumáticos, cabezas de ajo por máquinas tragaperras. Bueno, industrias derivadas de la agricultura. Tú déjame a Lorenzo un añito. Uy, le temo a tus asignaturas. Anda, Lorenzo, vete allá adentro con tu hermana Teresa, a ver si viene. Lo quitas del medio para que no me oiga, ¿verdad? No sé si tu hermano habla en serio, María Antonia, pero sería una cosa digna de pensar. Yo, por mi parte, no me importa correr con el colegio de los mellizos. Los llevaría a Deusto y... Estoy completamente de acuerdo con lo que dice mamá. Así, Flor, pues, se podría venir a pasar una temporada conmigo. Ya sabes, tengo mi departamento independiente. Además, pues, ella estaría conmigo una temporada. Ya sabes, tengo cerrada la parte de arriba. La mollera, ¿no? María Antonia. Perdona, Lucrecia, pero es que me subleva este despedazamiento que me proponéis de la familia. Si es ahora cuando más debemos apretarnos para cubrir el hueco del que se ha ido. ¿Queréis dejarme sola en este caserón con Teresa, como dos fantasmas? No, María Antonia. Si es precisamente este caserón lo que nos preocupa. ¿Crees que vas a poder tú sola con esta casa? ¿La casa? Pero... Entonces, esto es una proposición en serio. Es un tema que tenéis meditado, que abordáis decididamente. No, claro, esto no puede decirse así, de golpe. Sentaos, por Dios, anda. Siéntate, Lucrecia, sentaos todos. Pero no es ya que yo no sepa decidir así, de repente, es que... No sé pensarlo, no sé entenderlo. La casa... Pero si la casa es él, es su mesa, sus libros, sus colecciones, su modo de ser, su manera de ver la vida. Salir de la casa es borrarle a él. Bueno, tampoco hay que atropellarse. Todo es cuestión de hacer números. ¿Números? Claro,
Sí, así debe ser. Así es, seguramente, pero... ustedes tendrán que perdonarme que yo no me acostumbre así, tan pronto, a este modo tan distinto de ver las cosas. Él tenía para la casa unas definiciones tan luminosas, tan... tan espirituales. Si estuviera aquí, le respondería con una razón... tan llena de sinrazón, quizá, pero... tan llena de su alma. La casa, les diría, es una moral, es una responsabilidad. Me parece estarle oyendo. Ustedes tienen razón, seguramente, pero... ustedes tienen que comprenderme. Yo no estaba acostumbrada a este lenguaje. La casa. Cuestión de números, ¿no? Así de pronto no me entra en la cabeza. Mamá, un momento, haz el favor. Deja que te veamos. ¿Pero qué cara te vendes, sobrinita? Así es seguro que usted no me compra, tío. ¡Su madre! ¡Las mismas salidas! ¿Qué hay, hija? Es que estaba pagando cuentas y traen esta. No sé si está bien. Ven tú, no creo que a los demás les interesen estas cosas. Pues parece que sí, que les interesa. Agencia de pompas fúnebres. 35.000 pesetas. Lo que cuesta morirse. Vivir cuesta más, María Antonia. Yo creo que es porque los cocheros llevaban pelucas. Yo en aquellos días no tuve cabeza para nada, sino hubiera dispuesto una cosa más sencilla. Papá era enemigo de estas vanidades. Yo pedí lo que fuera costumbre en nuestra clase. Pero si quieres, María Antonia, di que vayan a casa. No, deja. Voy a ver, anda. Ven tú conmigo, Teresa. ¿Sabe lo que le digo, Lucrecia? No me lo diga porque lo adivino. Aquí está el problema. No se dan cuenta. Yo lo comprendo. Han sido tan felices en esta casa. Aquí se vivía como en un juego de niños. Sí, pero ahora no son momentos de juegos. Yo creo que de esta casa se pueden hacer 8 departamentos. Y poniendo a cada uno de ellos un cuarto de baño y un frigider... se les puede sacar una magnífica renta. Lo estaba pensando yo esta mañana mientras me afeitaba en el cuarto de baño, porque desde allí se ve el patinillo. Y tirando por allí la pared maestra... ¡Qué quite usted! ¡Eso es un disparate! ¿Y el patio central? Estas casas antiguas son un puro desperdicio. ¿Un desperdicio, dice usted? Sí, señor. Estas casas no tienen más heredero posible que el Estado. Aquí podría venir, por ejemplo, que anda buscando casa... y necesita un local amplio para mecanógrafas, empleados y oficinas, la Fiscalía de Tasas. Esa. Estoy segura que llegaría a los 5 millones. ¿De mecanógrafas con minifalda? ¿También esto lo vas a tomar a broma? En renta. A esta casa no se le saca lo que darían para una oficina pública. Oh, y aunque da el ala baja, la que da la avenida. Allí se podría instalar una gran cafetería. El círculo literario anda buscando local. Y las cuadras, con un poco de arreglo, podían acomodarse. Los poetas, claro está. Tirando tabiques. Porque, ¿acaso estas habitaciones sean un poco pequeñas? Pero bueno, ¿cómo pequeñas? Sí. Esta habitación no tiene menos de 12 por 7. ¿12 por 7? Sí. ¿Tanto? Claro. ¿De largo? No, señor. Bueno, de largo no sé, pero de ancho... Hombre, ya lo verá usted cómo no. De la pared aquí, por ejemplo, habrá 2 metros. Bueno, y ahora, 2 metros de la pared aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Están ustedes haciendo la instrucción? No. No midan ustedes la casa. No pueden. No saben hacerlo. Hay larguras que no se miden a zapatazos, Lucrecia. Has llorado. Sí. Me ha hecho llorar ese hombre. Salgo con la cuenta. Voy a discutírsela ahí. Y me hace ver que a la espalda traía una nota que no habíamos leído. Mira, dice... con donación de precio en atención a la amistad que me unió con don Joaquín, 35.000 pesetas. Las mismas 35.000 pesetas de la cuenta. Me decía Salvador, porque lo ha traído Salvador, el del bar. ¿Cómo iban a cobrar nada de esto en la casa de los balcones? La ciudad está llena de balcones, pero esta es...
la casa de los balcones. Hay muchos don Joaquín en la ciudad, pero él era... es todavía don Joaquín. Este es el capital que nos deja ahí. Y estoy resuelta a no tirarlo a la calle. En definitiva, que le han hecho un entierro de caridad. No lo digas así, que es una palabra noble. Pero no, tampoco es eso. Le han hecho un entierro de simpatía. Bien, bien. Ya pensarás lo de la casa. Tampoco es cosa de pensarlo así de repente. Además que estos días tú no tienes cabeza para nada. Pero tengo corazón para todo. Quizás sean estos precisamente los días para decidir con acierto. Puede ir tranquila, Lucrecia. Yo me quedo aquí hasta mañana y le haré reflexiones. María Antonia, no son horas de locura. Consúltalo con la almohada. Mi almohada hasta hace unos días fue también la de él. Mala consejera para eso que tú llamas locuras. Usted no se va mañana hasta el tren de la tarde, ¿no? Exacto. Nos veremos. Yo volveré luego al Rosario. Perdón, tía Lucrecia. Mamá, tenía para ti varios encargos que me dieron esta mañana en la iglesia al saludar en el duelo. El círculo de la amistad, que el martes será el funeral de ellos. Iba a ser el miércoles, pero les ha cedido el turno a la hermandad de las penas. El miércoles será mal día para el círculo porque hay montería en el altillo. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, un señor que me saludó y me dijo que después vendría a verte un momento. Le ha cogido aquí por casualidad el día de hoy, por unas horas. Y era un antiguo amigo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Tenía un apellido vasco. Saragatúa. Don Cirilo Saragatúa. Ciriaco, mamá, Ciriaco. Sí, 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 ese precisamente. ¿No te dije, Emilio, que me pareció verle en la iglesia? No, si yo no te lo negaba, pero es que me pareció tan raro. Claro, no era momento oportuno. ¿No crees, María Antonia? Habrá caído por aquí por casualidad, de paso. Sí. Es una cortesía obligada. Bueno, que estas postdatas españolas son más largas que las cartas. Y que tú debes descansar un rato. Adiós, María Antonia, guapa, que descanses. Adiós, hija mía. Que puedas soportar todo esto y a todos nosotros, hija. Bueno, pues yo me voy a mi habitación. Quiero refrescarme un poco. En los funerales se suda mucho. El almuerzo por fin a las 2, ¿verdad? No, no creo que sea antes de las 2:30. Bueno. En la cocina andan un poco atrasadas, como todas quisieron ir a la iglesia. De acuerdo, hasta luego. Ya has oído. He quemado mis naves. Te aconsejaban que dejáramos esta casa, ¿no? Sí. ¿No dices nada? Tú lo has dicho ya todo. Has quemado tus naves. Es toda la historia de España. Otros países han preferido construirlas. ¿Y les ha ido mejor? Entonces, ¿te parece mal? No, mamá. Conservaremos la casa. ¿Pero podremos encender la calefacción? Sí, mira, podremos encender la chimenea, que al fin y al cabo apiña más a las personas. ¿Te acuerdas de las cosas que papá decía del fuego? Sí. El fuego era suyo, en aquella distribución que él tenía hecha de todas las cosas. Mías eran las flores y el agua. Sí. ¿Y te acuerdas del día que os declarasteis la guerra? El agua contra el fuego. Yo era aliada tuya porque los árboles eran míos. Me parece verte huyendo de él por la escalera del patio chico. La escalera del fantasma, ¿te acuerdas? Él la llamaba así porque en la macetilla estaba la máquina de afilar los cuchillos, tapada con un pañito blanco. Daba miedo. Bueno, salgo un momento. Almorzaremos un poco tarde, ¿verdad? ¿A dónde vas? Si falta apenas una hora, hijo. Estaré en punto. ¿Se puede saber dónde va tu hermano a estas horas todos los días? No sé, mamá. ¿Y tú lo sabes? No, tampoco. Ay, es tan reservado, tan metido en sí. ¡Ay, qué tarea por delante! Hoy me agobia, me parece excesiva. Tengo que dormir. Dormir muchas horas. Tener los nervios templados y despejada la cabeza.
Antonia. María Antonia, ha venido una comisión del Círculo Literario. Les he hecho pasar a la biblioteca. Traen un acuerdo de pésame de la sociedad en un pergamino con orlas. Pues ahora voy enseguida. No, espera, yo los puedo recibir. Tú debes estar cansadísima. No, no, yo iré. Ellos lo agradecerán y no se puede desperdiciar ni un granito de amistad, de simpatía. Es el capital que nos deja. Ríes de lo mismo que yo. No, me río de que te adivino. Que estás saboreando que vas a conocer a don Ciri. ¡Al dragón! Sí. Es verdad que papá le llamaba así porque había tenido que vencerle para llegar a mamá. Lo que te encantaba a ti pincharle para que repitiera la historia, ¿eh? Y lo que le gustaba a él contarla. Era uno de los capítulos brillantes en los anales de la casa. Y con documentación. ¿Te acuerdas de aquella fotografía amarilla de la playa del Sardinero? Donde estaba mamá con don Ciri cuando eran novios. Era del verano en que apareció papá y lo desbarató todo. Sí. Don Ciri estaba con un traje blanco y un sombrero de hippie japa con las alas muy anchas. Parecía un fotógrafo. Y se pegaron por mamá en el casino. Lo que te encantaba a ti, que lo repitiera con todo detalle. Mamá decía, oh, dejad ya eso, dejad ya eso. Va, pero en el fondo lo encantaba también. Fue nuestra primera novela. Nuestro primer cuento. Sí. Todo aquello de los dos pegándose por ella me ponía a mamá muy alto, como una reina de un cuento. Y al mismo tiempo me la acercaba más a mí, qué sé yo, como una hermana. ¡Ay, qué plancha! Pero te juro, mamá. No sé cómo tiene una ánimos de reírse, pero me dio el atacón. Y tú ya sabes que cuando a mí me da el atacón, no hay manera de contenerme. ¡Ay, qué plancha! ¡Dios mío, qué plancha! ¿Pero qué ha sido? Fíjate, qué plancha. Empieza el secretario muy redicho, ¿eh? Con una muletilla. ¿Cómo decía? Sí. Esta docta entidad. Y me entra el atacón. Y luego me dan esto. Mirad la orla. Nuestro escudo, el de la ciudad, una trompeta y una lira. Luego me entregan este medallón y me dicen que es él. Yo digo, está hablando. Luego veo este otro y digo, ay, por Dios, qué amabilidad. Yo también estoy perfectamente. ¿Y no era yo? Era Melpomene. ¿Y quién es Melpomene? Pone, hija, la musa de la tragedia. Yo digo que sería por aquel drama que le premiaron en el Círculo sobre María Estuardo. Ay, ¡qué rato, Dios mío! Eso sí, el texto muy sentido. El vacío que dejan nuestros corazones, su cultura, su generosidad, su atractivo irresistible. Estas dos palabras son exactas. Su atractivo irresistible. Anda, mamá. Señora, que Juan no entiende la caja de la llave del agua y no sube a lo depósito. Eso es cosa mía. La caja de Pandora. Papá la manejaba como si fuera una cosa de magia. Allá voy, mamá. Te debieras echar un rato, mamá. No, Teresa. Sería peor. Luego por la noche no dormiría y me pondría a pensar por qué. ¿Tú crees que podremos con todo esto? ¿Y por qué no? Ya iremos hablando de todo, ¿eh? Ya has visto a tu hermano. Tan metido en sí, ¿no? No lo encuentro a mi lado como yo quisiera. No, no me da ánimos. De ti lo espero todo, Teresa. Pobre de mí. Seremos dos para la batalla. ¿O acaso tres?
¿No? Mírame. Reservada. Si te refieres a lo del primo Luis Urías, son fantasías tuyas. Hija mía, que va todas las mañanas a las 8:30 a las misas de San Gregorio por tu padre, no es una fantasía. Y a tu padre le querría, pues, lo corriente y... Y a San Gregorio supongo que lo mismo, ¿eh? ¿Por qué va entonces? Pues eso, qué tontería, claro. Va a verme. Bueno, pues contando con eso, he contestado yo con esa firmeza, con esa seguridad más instintiva que razonada a los pesimismos de tus tíos sobre el porvenir, sobre la casa. Con él podremos sostenernos aquí. Calma, mamá. De todo eso hay mucho que hablar. Mamá, mamá, una tarjeta. Es de una visita que está ahí. Ay, payaso, mira que te conozco. ¿Por qué la traes con tanta solemnidad? Fíjate, mamá, papel talco y qué letra. Parece de esas que se escriben con crema sobre los pasteles del día de santo. Y luego, fíjate, hasta 3 números de teléfono. Solo le falta poner cuentas corrientes en todos los bancos. Sigue siendo el del hippie japa del retrato de la plaza. Payaso, anda. Dile que pase, que pase. Sí. Lo que le han intrigado siempre a Flor todos estos cuentos de cuando yo tenía su edad. ¿Tiene una fantasía? ¿Quieres que te deje sola? No, 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 quédate. Pase, pase. Ha dicho mamá que pase. María Antonia. Qué inesperado. ¿Cómo ha sido? Pues una pura casualidad. Ante todo, ya sabes cómo te acompaño en tu pena. Ya sabes que es verdad. He tenido que venir unos días por asuntos de negocios. Pensé siempre en haceros una visita, pero nunca creí que la visita te la iba a hacer a ti sola. El corazón, ¿verdad? Sí, a última hora sí, pero ya venía mal desde hacía varios meses. Si me da usted el paraguas... Ah, tus hijas, las mellizas, ¿eh? No, no, son mellizos los que tengo y más pequeños. Ajá. Estas son la segunda y la tercera. Las tienes numeradas, ¿eh? No, verdad que no pueden ser mellizas, ¿no? Bueno, es que entra uno sofocado, claro. No te sientas. Pues un momento nada más, pero me quitaré la gabardina porque tienes mucha calefacción, ¿eh? No, muchos radiadores, pero apagados. No, no está encendido, no. Entonces es el sofoco, ¿eh? ¿Me da usted el paraguas? Ah, sí, señorita, sí, bueno, es que con la costumbre de llevar bastón se pone uno a juguetear con él, claro, pues no. Ay, qué... Dos flores. Sí, Flor se llama una de ellas. Las dos se debían llamar Flor. Claro que luego sería un lío para llamarlas, ¿eh? Bueno, ¿y cuántas más? Pues el varón, el mayor, y luego el pequeñito, el nieto, que le decía Joaquín, y los mellizos. Bueno, de los mellizos sí supe. Sí tenía noticias de vosotros muy rara vez, pero... Estas noticias así, más estrambóticas, son siempre las que llegan. Bueno, vamos, estrambóticas. Quiero decir más raras, ¿no? Porque no se tienen mellizos todos los días, ¿no? Oh, afortunadamente, ¿eh? Te advierto que me sofoca mucho haber venido hoy, precisamente. Yo sé que tú no pensarás por eso ninguna tontería, pero podría haber quien la pensara, ¿comprendes? Tú sabes que yo le tomé a Joaquín verdadero cariño. Se le metía uno a aquel hombre en el corazón. Además, era el hombre para ti, un poeta. Fuiste muy feliz. Tanto como ahora soy desgraciada. Por mi parte, yo os hubiera escrito, pero cuando supe lo de los mellizos, pues estuve a punto de mandarles un regalito. Me cogió en el Brasil y pensé en mandarles un par de trajes de indias churrúas, idénticos, gemelos también, porque yo creí que eran gemelas. Bueno, hubiera metido la pata, claro. Bueno, pues aunque tarde, te agradezco el pensamiento. Bueno, pensamientos de esos he tenido mucho. Lo que pasa es que no me he atrevido, ¿no? Me hubiera gustado ser el tío americano de la familia, porque yo, ¿sabes? Con el trabajo, pues claro, no me he casado. Sí, sí, lo sabía, sí. Ah, ¿lo sabías? Siempre llegan esas noticias así, más estrambóticas. Ah, me lo devuelves, ¿eh? Las salidas de siempre, te reconozco. Pues sí, sí, he vivido, he sido feliz. No creas que al decírtelo se me queda nada dentro, ¿no? Bueno, dentro. En fin, no se hizo la miel para la boca del asno.
¡Hombre, qué lenguaje! Sí, mujer, sí. Asno, trabajador. Duro para la carga, pero nada más. Y Saragatúa de apellido, que no hay quien lo coja por un teléfono. Y Ciriaco de nombre, que mi padre me quiso hacer la Pascua antes de nacer. Y con una fábrica de chocolate. No, sí, la prosa por los cuatro costados. Ay, muchos se entretienen estas niñas en colgar una gabardina y un paraguas. Son unos diablillos, sí. Ya lo hemos colgado. Siento que se hayan tomado ustedes tanto trabajo en colgar una gabardina y un paraguas en el perchero. Yo ya me iba. Supongo que estarán ustedes reventadas. Los nervios nos sostienen. Pero a todo esto, ¿no me has dicho cómo has caído por aquí? Pues nada, que monto otra fábrica en Villanueva. He venido unos días para arreglar unas cosas con Hacienda. ¿Y de qué es eso? ¿De qué es la fábrica? De chocolate, señoritas. Les enviaré unas cajitas. Muchas gracias. Pues eso te lo agradecemos, porque esta tropa acaba con todo. Tú no sabes lo que son 12 bocas que se juntan en esta casa. Debe ser hermoso. Bueno, no las tengo más de pie, ¿eh? Tú sabes cómo he sentido esto con toda el alma. Sí, sé que es de verdad. ¿Quién lo diría, eh? Un hombre tan fuerte. Porque él era muy fuerte. Estas se ríen. Estas saben las cosas. No, no, yo no me ando con medias palabras. Sí, niña, sí. Yo sentí un día sobre mí la fuerza de su mano. Pero por su noble reacción inmediata, por muchas cosas, yo sentí sobre mí enseguida la fuerza de su alma. Hechizaba. Había que apartarse y dejarle pasar. Yo quería que ustedes supieran con qué verdad les digo que tienen ustedes en este cincuentón corrido un amigo para si algo necesitan. Yo nada valgo, pero en fin. Todo vale cuando se troncha una familia. Todo hay que recogerlo y guardarlo como un tesoro. Figúrate los corazones generosos y limpios. Es verdad, eso es verdad. Anda, Flora, acompáñale tú. Sí, sí, venga conmigo. Un bombón de esos que él dice, ¿eh? Chocolate amargo por fuera y anisete por dentro. Sí, pero lo malo es que como la mitad de la vida hay que vivirla para afuera. El roce, que dicen. Y cuando el roce es áspero, todo está perdido. Tú tienes suerte, Teresa. Luis lo reúne todo. Capaz de ganarse la vida y sin necesidad de ganársela. El ideal. Mira... Dejemos a Luis ahora, ¿eh? Ahora, pero si es ahora, cuando tenemos que tratar del futuro difícil de esta casa, ¿cómo no voy a nombrar a Luis? Bueno, me callo, pero con una condición. Que me digas que hablabas con tu padre aquel día cuando al entrar yo cambiasteis de conversación. Deja eso. Oye, que me voy a creer que es algo grave. ¿Hablabais de mí? No. Si te pones a hacer suposiciones con tu fantasía, no sé a dónde llegarás. Será mejor decirte. Yo no había pensado hablarte tan pronto. No son estos los momentos. Por Dios, Teresa, que me alarmas, di. Tranquilízate. Siéntate. Le decía a papá que... que yo... bueno, que yo tengo vocación de religiosa. Teresa. ¿Tú? Sí, sí, sí. Ya sé lo que vas a decirme. Que ni tú ni nadie me notabais nada. Pero pregúntaselo al padre Ríos, que lo sabe desde hace 2 años. Pero tú... la más alegre de la casa, la que más le gustaba divertirse. Claro. Como tenía que aprovecharme de lo poco que me quedaba del mundo. Tú la que más se preocupaba de los trapos, la que no podía soportar que una falda le respingara ni una blusa le cayera mal. Es cierto, nada de pingos para Dios. Tú, la más exigente de la casa. La primera que protestaba si el dulce estaba un poco quemado o el caldo tenía poca sal. Sí, mamá. Figúrate si soy exigente, que me voy a exigir a mí misma esto. Con lo que te quiero. Con lo que quiero a esta casa. ¿Y tu padre?
me dijo... Espera un poco. Por tu madre. Y yo le dije... Esperaré. No, mamá, no. No. Eso no. No, hija, no, pero sí. Sí es de alegría. Figúrate la tarea que me queda a mí por delante para salvar esta casa. Ya empezaba a parecerme superior a mis fuerzas, pero ya no. Ya no. ¡Qué socio me traes, hija! ¡Qué socio! Eso. Ahora es cuando voy a ayudarte de verdad. Sí, hija, sí. Desde allí. Porque no es que tú te vayas de la casa, es que ahora la casa, que es algo más que estas cuatro paredes, va a llegar hasta el cielo. Y tú vas a ser la torre, el pararrayos. ¡Qué seguros vamos a quedar los que estemos aquí en la tarea! A tus hermanos nada todavía, ¿eh? Y ahora a trabajar, Teresa. ¡A trabajar! Hay que contestar todos esos telegramas y cartas. ¡Qué horror! Pero hay que contestarlos todos, todos. No se puede desperdiciar ni una monedita de este tesoro de amistad. De cariño. ¿Qué es eso? No, trae, trae. Deja. Son unos versos de papá que han aparecido revolviendo papeles. Y los leerás otro día. No, no. Trae. Deben ser de... cuando ya comprendía que se moría. Hay que morirse en compañía, esposa mía y compañera. Tuya es mi vida toda entera, pero mi muerte es solo mía. Qué verdad tremenda. Cada uno muere solo su muerte. Toda la gloria del vivir te di con mano generosa, pero el cogollo de la rosa no lo podemos compartir. Sí, así es. No podemos vivir de la muerte suya, ¿no? Cada uno a su labor. Hay que pelear nuestra lucha, nuestra guerra, Teresa. No debiera seguir leyendo. Dos almas tienen solo un Dios. Y dos estrellas, solo un cielo. Sigue tú, Teresa. Yo no puedo leer. Dos almas tienen solo un Dios. Y dos estrellas, solo un cielo. Dos vidas viven un anhelo. Pero no hay muerte para dos. ¿Santo, la vas a pasar con nosotros? ¿Es que tú te ibas a quedar conmigo? Es tu fiesta, ¿no? Pues diviértete. Tienes que pasarla con tus invitados, repartiendo sonrisas. Pero, hermano, tú sabes mejor que nadie que si hacemos estas fiestas es por ti. Para que encuentres agradable la casa. Por favor, hermana, no sigas. Ya sé para qué. Para que simpatice con Lolita García, rica hija de papá que también vendrá a la fiesta. Abrid bien los ojos. ¿Por qué no os daréis cuenta de la realidad de la vida? ¿Puedo yo casarme? ¿Hacer vida de señorito? Los únicos que hemos entendido el problema de esta casa somos Teresa y yo. Pues las soluciones han sido bien distintas. Las únicas posibles. O irse a un convento o irse a los 7000 diablos. Lo que no es posible es esta solución intermedia de equilibrio, de cuerda floja, en que mamá se empeña. No hables así de mamá. Mamá se está agotando para salvar esta casa. Para salvarnos a todos. Yo lo siento, hermana, pero esto no es lo que tú te imaginas. Yo estoy enamorado. Hubiera querido terminar este asunto, pero no puedo. No te entiendo. Lo entendería si estuvieras enamorada y aún así quizá tampoco lograras comprender muchos aspectos. Pero bueno, dejémoslo. Me voy y lo siento, hermana. Que te diviertas.
Adelante. Señora, han llegado don Rafael Salín y la señorita de Prado. Que vayan pasando al salón. También está ahí el señor Sagatúa. ¿Cómo? El señor Sagatúa o algo así. Ah, sí. Como lo dices con esa media lengua. Anda. Que pase, que pase. Pase, pase, por favor. Buenas tardes, María Antonia. Buenas tardes. Anda, siéntate. ¿Qué? ¿Era la que tú imaginabas? La misma. No podía ser otra por estos contornos. Piedi Molina. La Molina, que la dicen, peligrosa. Pero no te preocupes, hemos llegado a tiempo. Esa mujer cogerá el avión, ya tiene el pasaje y los papeles. ¿Tú hablaste con ella? Pues sí, dos veces en su residencia. Por cierto, que al bajar la segunda vez, oí que el conserje le decía a su compañero, otro. Iba a contestarle, pero ¿qué más da? ¿Cómo podré pagarte todo esto? Oye, y hablando de pagar, esto debe haberte costado dinero, ¿eh? Y eso no. Tenemos que arreglar cuentas. Deja eso, mujer, si no me ha costado nada. Ni un céntimo. Labia. Persuasión. Queda una última cosa por arreglar. Esa mujer quiere hablar contigo. Es la única condición que ha puesto. ¿Conmigo? ¿Por qué? Dice que por el bien de Lorenzo y yo no he creído prudente discutirle este detalle. Si quieres recibirla un momento. No, por Dios, pasar. Es que venimos a por los discos. Sí, pues están ahí en el tocadiscos. Te decía que si quieres recibirla un momento, ella espera ahí junto en el Novelty. Pero calla, espera ahora. Caballería Rusticana, el Miserere de Slava, el Credo de Palestrina y los Laudes de Händel. Fausto, arrea, la marcha nupcial de Lohengrin. Ya ves que en esta casa no andamos con disimulos, ¿eh? Mira, cuplés. Los ojos verdes, Almudena, la chocolatera. Bueno, tendremos concierto clásico y varietes. Aunque me parece que mi hermana se dejó toda una colección Pop en su cuarto. Tenía de lo mejorcito. Vamos a ver. La recibo. Tráemela ahora mismo. Quiero hablar a solas contigo, pero... ¿aquí? Sí, sí. Yo me ocupo de que nos dejen tranquilos. A la juventud de ahora es muy fácil mantenerla alejada de las personas mayores. Descuida. Pase usted, señora. Señorita. ¿Digo? ¿Señorita? Ah, pues eso. Venga usted conmigo. La señora la espera en el salón. Vea, vamos allá. Muy buena. ¿Piedi Molina? Sí, la Molina. Es más corto y más claro. Siéntese, por favor. Muchas gracias. Supongo que me agradecerá que le ruegue que entre enseguida en el asunto. No porque quiera que esté poco en esta casa, no, no, sino para evitarle palabras que podrían serle penosas. ¿Lo ve? Ya me desarma usted. A mí se me habla así, se me desarma. Porque mire usted, ¿le advierte usted que cuando yo digo la Molina así, presentándome... lo hago muchas veces como un desafío? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo soy la Molina, hay muchas señoras, doña fulana de ta, que también son la ta, aunque no lo digan, muchas, muchísimas. Ahora que usted no es, ¿eh? Usted es una señora de verdad. Yo en materia de señora sé distinguir con imparcialidad, precisamente porque en eso, pues ni entro ni salgo. Toda esta casa es la de una gran señora. Aquí mi nombre no quiere decir como tantas otras veces... la Molina, sí, ¿qué pasa? Aquí quiere decir... la Molina. ¿Qué le vamos a hacer? En ese terreno creo que nos vamos a entender muy bien. Ya me han dicho que tengo que agradecerle una decisión firme. Pues entonces está cumplido la mitad de mi deseo. Mire usted, yo quería eso. Que usted se diera bien cuenta de todo lo que voy a hacer. Su hijo de usted ha llegado a mi vida en una hora peligrosísima para los dos. Yo hubiera podido hacer de él lo que hubiera querido, sí, sí. Un bandido, un rufián, un morfinómano, incluso un marido. Ay, un marido. En fin, to. ¿Usted se da bien cuenta de eso? Ya lo creo, sí. Si era ahora, aquí ya, en casa y...
Y ya no era de esta casa. ¿Se da usted cuenta? Pues eso quería yo, que se diera usted cuenta. Y ahora, ahí lo tiene, entero, para usted. Sí, sí, para la casa. ¿Ahora qué? Porque yo quiero, ¿eh? Porque yo quiero. Muchas gracias. En busca de esa palabra venía. Porque mire usted, a mí me han regalado muchas cosas en mi vida. Automóviles, pendientes de brillante, pero eso no lo había tenido nunca. Esa palabra en boca de una señora y en la casa de los Barcones. Han sido las oraciones de mi hija. Sí, ya sé. Sé que tiene usted una hija monja, o qué suerte. Ahora, que le advierta a usted que yo me crié en eso, digo. Y me gustan horror esas cosas de la iglesia. Pues, hija, no, no se sacrifique usted de ese modo, entonces. Ya me habían hablado de su salida. Señora, por Dios, han sido las circunstancias. Y la voluntad. No, todas estamos hechas del mismo barro y lo que puede una, pueden todas. No busque usted la culpa fuera de usted misma, ¿no? Si una se deja ir. Porque le advierto a usted que a mí, pedirme el cuerpo juerga. Como a la primera, hija, como a la primera. Me da usted ánimos para continuar lo más espinoso. Mire usted, yo me marcho esta misma noche. Su hijo no sabe nada. Él irá a buscarme como todas las tardes. Y no me encontrará. Porque usted ha creído que era mejor esa táctica. Ay, no, no despedirse de él. No, no, nada de táctica, señora. Por Dios, no acaba usted de entenderme. Soy yo la que no hubiera podido despedirme de él. Le he dejado una carta. Sí, tiene algo de su padre. Agarra, agarra. Y que yo sé que con él se me va algo más que su persona. Se me va una parte de mi vida. La más sincera. La de verdad. Pero, en fin, no se trata de esto. Señora, su hijo es muy vehemente, muy violento. No sabemos cómo va a reaccionar al no encontrarme. Tenga usted cuidado. ¿Me alarma usted? No. Ahora que la he conocido, estoy ya más tranquila. Todo lo espero de usted y qué sé yo, de esta casa. Pero por si le conviene, le traía a usted también esto. Me cuesta trabajo, pero puede ser una medicina para curarle. ¿Carta? Sí. Carta. ¿Billete? No. No las lea usted delante de mí. Cartas de otros hombres. De cosas. Para que se le caiga al niño la novela que tenía hecha sobre mí. Para que me vea como soy y me desprecie y sufra menos. Que se fije en la fecha. ¡Ay, por Dios, qué sofoco, señora! No es hoy día para tanta calefacción. O para tanto abrigo de piel, ¿no? Digo, tiene usted razón. Me lo puse por venir dominando. Y aquí en esta casa no hay modo de dominar. Pero le advierto a usted que en el fondo la novela que yo había metido en la cabeza era mucho más verdad que el asco de esas cartas. Sí, claro. Esto usted no puede entenderlo. Soy yo la que fingía ser al lado de él. Eso otro es el oficio, la vida. Le juro que si tuviera dinero para pasaje de avión y para orientarme por unos meses, no tomaría ni un céntimo de usted. ¿De mí? Porque... Perdón. Ay, por Dios, ya has patinado, Molina. No, no, si me la había figurado. Usted no sabía nada de la cantidad, ¿verdad? Mire usted, señora. Ese señor del chocolate debe de estar enamorado de usted como un burro. Bueno, usted perdone. Oh, ¿por qué? Bueno, señora, ya me marcho. Adiós. ¿Pero sabe usted lo que le digo? Que si yo tuviese una casa como esta, lo último que hacía era meter en ella otro hombre. Pero por Dios, si nadie piensa en eso. Una casa así, y viuda. ¡Puf! Levantándose a las 12, leyendo libros de viaje, que son los que instruyen. Visarme yo misma, que es lo que más me gusta en el mundo. ¿Por qué no haga usted caso de esto, señor? Sí. Esto es una blusa de trabajo. Gracias otra vez. No, no se las merece. Vine aquí creyéndome sublime con lo que iba a ser. Pero ya ni eso. Aquí lo único sublime que hay es su sencillez de usted, sí, sí. Como estos muebles. Tan rico.
dan tan poca importancia. Maravilloso es cómo su hija podía aguantar mi lágrima 3/4 de hora. No. No me agradezca usted nada, señora. Desprecie usted. No podría, no. No podría hacerlo nunca. Adiós. Gracias. ¿Es el conserje? ¿Está don Lorenzo Uría, por casualidad? Sí, el de la casa de los balcones, sí. Sí, hágame el favor. Sí, estuvo. ¿Se fue ya? No, no, no. Gracias. ¿Cómo fue eso? Ah, muy bien, como la seda. ¿Pero tú sabes algo de Lorenzo? Esa mujer me ha puesto en cuidado. Pero no hagas caso. Esas mujeres son muy aficionadas a dramatizar las cosas. ¿Qué quería? Pues prevenirme de eso, de la reacción de Lorenzo y darme estas cartas para que mi hijo sepa la verdad de su vida y se desengañe. Parecía muy sincera, ¿eh? Tú eres un pan de Dios. Sí, sí, lo soy. Tienes razón, sí. Porque hasta me había creído que todo esto se ha hecho de balde. No, deja eso, ¿eh? Te dijo ella... Sí, no hay derecho, ¿eh? 10.000 duros, ¿no? Eso te dijo, ¿no? Pero qué sinvergüenza. Ha sido más, ¿lo ves? Oye, no, no, pues esto no puede ser. Esto hay que arreglarlo, ¿eh? Tienes que decirme hasta el último céntimo. Esto hay que arreglarlo como lo del colegio de los mellizos, hombre. Si yo me creí que les habían dado las becas por una influencia tuya, como me dijiste. Ahora me escriben que el colegio entero toma chocolate a toda hora. Al desayuno, en el almuerzo, en la merienda... Bueno, es que a eso llamo yo mi influencia. No, no, no. Pues esto no puede ser así. Esto hay que arreglarlo. Sí, habría que arreglarlo. Y no habría más que un modo de arreglarlo. ¿Me dejas que falte por una vez a mi propósito? No. No, por favor. No, calla, no. Lo echarías todo a rodar. Sé lo que vas a decirme y es mejor que te lo diga yo y no tú, sí, lo sé. Que yo no hubiera podido sola con todo esto, que no podré todavía con lo que me queda por delante, que lo que tú puedes darme y lo que yo puedo darte parece que se buscan, que se precisan, que si yo arguyo con esa palabra sagrada, los hijos, tú puedes contestarme, los hijos, pero si soy yo el que te los... Vuelvo, el que te los traigo. Ahí tienes a Lorenzo. Hasta para eso me precisas. Y sin embargo, contra toda esa serie de razones frías, hay una suprema sin razón que puede más que todo. Entre nosotros hay una barrera de versos, de sueños, de poesía. Mira, cuando yo digo la casa... No evoco estas cuatro paredes que bien podrían precisar de ti, ¿no? Evoco ese mundo encantado que él creó con su fantasía y al que nos esclavizó a todos. A mí, a sus hijos y a sus hijos también, sí. Hasta Lorenzo, aunque él no lo sepa. Si es que él le dio a mi vida leyes en verso, mira. Decía de mí, señor... Tú me la diste, hecha la luz entre ella y la armonía. Puedes amarla, me dijiste. Puedes amarla en orden y alegría. ¿Comprendes? Me dejó así la vida, no sé si agrandada o
empequeñecida, pero ya no me es posible vivir de otra manera más que así, en esta casa encantada. ¿Y el mundo? El mundo. Él dejó uno creado para mí, sí. Un mundo en el que cabe toda la luz. Hasta la de una bella y vieja amistad. Yo voy bogando contra el mundo en una nube viajera. Mira, quiero que veas los planos de la parte de abajo, ¿eh? A ver si no me engañan. Yo creo que se puede sacar una bonita renta. Vamos a ver, tráemelos. Déjanos solos, por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Lorenzo? Esta carta tú la conoces, ¿verdad? Esto es una conspiración. ¿Dónde está ese hombre? ¿Soy yo ese hombre? Ah, claro, usted. Un poco de calma, Lorenzo. Eso querría usted. ¿Quién es usted para meterse en mi vida? Usted ha tramado todo esto. Usted ha ido a su residencia. ¿Con qué derecho lo hace usted? ¿O con qué intención? Con ese tono ni una palabra. ¿Esa mujer dónde está? Esa mujer en ninguna parte. Otra que tú no conoces ni sospechas. En estas cartas. Léalas. Y hable después de esa... No la nombre usted. Usted no tiene por qué meterse en mi vida. ¡Canalla! Perdón. Pasen, pasen. Estaba templando el pulso del muchacho. ¿Me puede él? ¿Me puede? Mañana hemos de jugarnos la revancha. Íbamos al jardín. ¿Está abierta la escalerilla de la biblioteca? Sí, sí. Pasad. Despedíamos al señor Saragatúa, que ya se marchaba. Adiós, Florita. Adiós. Adiós. Ven conmigo, Luis. Déjame. Aquí estaremos mejor hasta que se sirva el almuerzo. Mamá ha dispuesto que comamos aquí. Es que el comedor está muy oscuro y se gasta mucha luz. Tienes las manos como la nieve. ¿De blancas? De frías. Lo que te cuesta echarme un piropo. Oye, estás rara. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. 8 cubiertos. ¿Sabes que le vengo notando yo a este almuerzo cierta solemnidad especial? No andas descaminado. Es un almuerzo de familia un poco serio. Mamá ha querido que de la familia de papá estéis tú y el tío Emilio. De la familia de ella hizo venir el tío Cabuérnigo. Es que quiere comunicarnos algo. Pero, Flor, ¿qué ocurre? Bueno, lo vas a saber dentro de poco, pues lo mismo da que te lo adelante yo. Anda, siéntate. Luis, me parece que mamá se casa. Es imposible. Esa es la primera palabra que se nos ocurre a todos. Es imposible. Después se recupera uno, se piensa, se medita, se razona y se acaba por decir... Es natural. Sí, natural. Pero en esta casa tu padre había llegado a crear como una segunda naturaleza, tan distinta de la otra. El incidente de Lorenzo con ese hombre puso ya las cosas entre dos extremos inevitables. O don Ciriaco salía para siempre de esta casa, o se quedaba en ella definitivamente. Lo primero le pareció a mamá imposible. Tú sabes lo que ese hombre significa para mamá, de consejo, de amparo. Además, tú sabes cómo se había encariñado con los pequeños. Su salida definitiva le pareció a mamá imposible. Y tuvo que ser posible lo otro. Claro, porque es don Ciriaco el novio. ¡Calla! Todavía no se había pronunciado ese nombre en esta casa. Aunque, sin embargo, es natural. Habrá que acostumbrarse. Es eso, el novio. Sí, es natural. Pero para mí, desde niño, la casa de los balcones era como un mundo que estaba más allá de lo natural. Era
qué sé yo, la casa de la poesía. Eso para ti. Imagínate para mí. Luis, esto es muy duro. No, Flor. Tú no estarás mucho tiempo más en esta casa. Estaré toda la vida. Yo soy muy orgullosa. ¿Pero por qué te empeñas en torturarte con esas desconfianzas? ¿Por qué te empeñas tú en no contestar nunca mi eterna pregunta? Y dale. Luis, por centésima vez, si Teresa se saliese del convento, ¿qué pasaría? Mujer. Nada de mujer. ¿Qué pasaría? ¿Pero por qué has de hacerme todos los días esa pregunta absurda y sin fundamento? Hola, Luis. ¿Buscaba por toda la casa? Nosotros buscábamos el sol. Enhorabuena, María Antonia. ¿Enhorabuena? ¿De qué? María Antonia. Ah, ya. Te lo ha dicho esta. Sí, es que así, de pronto, me cogiste desprevenida. ¿No te voy a dar el pésame? No, no, claro, no, pero... Pero tú eres de la casa, Luis. No nos vamos a engañar unos a otros. Ni en hora buena ni en hora mala. Una hora más de la vida, una hora del reloj. Que tenía que venir, porque sí, una... Porque está en el reloj como están las 5 o las 6, inevitable, fría. Parecerá quizá que traiciono la casa, pero no es así, no, Luis. Es todo lo contrario, la sirvo. La agarro para que no se caiga. Tú te lo dices todo, María Antonia. ¿Eres un poco monólogo? No, hija, no. Diálogo. Un diálogo conmigo misma. Me hablo, me digo, me razono, me convenzo. Porque sí, porque tenía que ser. Lorenzo llevó las cosas a un extremo inevitable. De otro modo, ¿qué iba a ser de estos pobres hijos? Ya sé lo que vas a decirme. Pero si yo no digo nada, María Antonia. Sí, hijo, sí, tienes razón. Yo me lo digo todo. Es que me parece que voy adivinando en todos los labios una objeción, un reproche. Y no solo aquí, no. En todas partes. Joaquín era tanto en la ciudad. Uy, sí. Es que querría irle dando explicaciones a cada transeúnte con que me cruzo. A las acacias del paseo, a los kioscos de los periódicos. Si me parece que estoy en deuda con el municipio. Y estoy segura de que si me oyeran todos me darían la razón. Con que te la demos nosotros basta, mamá. Y nosotros te la damos. Manuela, ¿no has puesto los claveles? Es que no los han traído de la tienda. No, señorita. Esta semana no los han mandado aún. Mejor así. Se da que yo no tengo derecho a comer ya con claveles. Mamá, ¿por qué dices esas cosas? Sí, hija, sí, mira. Todo esto en el fondo, muy en el fondo de mi corazón de madre. Tiene mucha poesía, pero tan en el fondo que ni se ve. Por fuera es un poco ridículo. Sí. Tú sabes que yo he tenido siempre, bueno, mucho paladar para el ridículo. Lo hemos tenido todos en la casa, ¿eh? Esta ha sido la casa de los motes, de las parodias, de las caricaturas. Y si lo hemos tenido para los demás, no voy a tenerlo para mí. Hombre, es que esto de llamarse primero María Antonia Fernández, luego la señora de Uría y ahora la de Saragatúa. Si es que está una... como las calles, hija, variando con cada situación. ¿Qué cosas tienes? Señora, ¿se pone el sitio del señorito Lorenzo? Claro. ¿En la cabecera, como siempre? Claro, en la cabecera. Digo, en la cabecera. ¿Va a venir Lorenzo? Ay, no lo sé, Luis. ¿Sabes que desde el incidente apenas ha parado en casa ni ha vuelto a encontrarse con Saragatúa? Ha pretextado viaje tras viaje. Yo le escribí a Teresita al convento dándole la noticia y rogándole que le hablara. Ella es la que le sigue la pista. Espero que le habrá convencido que vendrá. Buenos días. ¡Qué rincón de sol! ¿Remedio? María Antonia. Aquí le tienen ustedes. Viene como un rey mago. Oh, exageraciones de aquí, de don Emilio. No, es cierto, ¿eh? Es cierto. Pero bueno, cuatro cosillas, no tiene importancia. ¿Es así como se respetan mis prohibiciones?
Me aprovecho ahora para no respetarlas. La maquinita de retratar de que le hablé, Flor. Lo último, ¿eh? Un objetivo finísimo. Lo saca todo. Saca una tarde nublada, el interior de una iglesia... Un negro en un túnel... Este Don Emilio siempre es mismo. El estuche es de piel de cerdo, ¿eh? Toque, 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 Flor, ya verá. Por Dios, es demasiado. Bueno, y esto, esto para los mellizos. Sí, es un mapa espacial. En rompecabezas, claro. ¿Por qué no me los traes, eh? Es que me gustaría entregárselos yo mismo, verles la cara. Diles que el tío les trae una sorpresa. No, voy a ver si están listos. A usted, don Emilio, le voy a enseñar el de ella. ¿Eh? ¿Qué tal? No cae. Es ella. Ella misma. Casi una niña. Sacado de un retrato de aquella época. Una picardía. Yo conservaba un retrato que ella me dio cuando fuimos novios. Nunca me desprendí de él. Y ahora mandé sacar de él esta miniatura. Parece que va a hablar, ¿eh? Sí, parece que va a hablar. No sabemos lo que irá a decir, pero parece que va a hablar. Pues sí, sí, no se sabe, ¿no? Con sus salidas. Usted es mi maestro de ceremonias. ¿Qué le parece de esto? ¿Ahora o a los postres? A los postres, a los postres. Es el protocolo. A mí cuando me dieron la Cruz del Mérito Agrícola, me la dieron desde luego a los postres. Bueno, además es la hora de los dulces, ¿eh? Espero que vengan. Les están terminando de vestir. Bueno, supongo que no me los habrán puesto de punta en blanco, ¿eh? Confianza ante todo. Esperaremos a que vengan los mocosos porque se me ocurre una idea. Me gustaría inaugurar la maquinita de Flor con un grupo, ¿eh? Recuerdo de este almuerzo. Flor, ¿por qué no sirves unas copas, eh? Sí, mamá. Guárdamela. Sí. ¿Fino, hecho, o prefiere usted un Miura? ¿Un Miura? Es una combinación receta de papá. Él no lo tomaba nunca, pero le divertía mucho que lo hicieran los demás. Ah, no, 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 no. Yo fino. Siempre fino. Y ande, Florita, ¿por qué no va a ver si aligeran a los mellizos? Dígales que el tío les trae una sorpresa, ¿eh? Sí, ve tú, Flor, a ver si los traes. Sí, mamá. La perla de la casa. Burlona, eso sí, pero sin hiel, ¿eh? Ella cree que yo no lo noto, pero ¿qué no notaré yo? Le leo los pensamientos en los ojos. ¿Se acuerda usted de aquel reloj que tenía un dije? Aquel que yo traía, que era como un elefantito bebiendo en un cubo. Ese hombre era de plata del Perú, te lo habrá echado de menos. ¿Tanto como echarlo de menos? Vamos, quiero decir que desapareció. Una sonrisa de Flor y me bastó. ¡Fuera! Yo me la entiendo. Yo me he hecho solo en la vida, don Luis. Por eso he tenido que vivir siempre con los ojos muy abiertos, espiando la sonrisa de los demás. Cuando se le llega a usted adentro, no se sonríe a nadie. A eso aspiro, don Luis. A María Antonia se lo tengo dicho. Presumo de que mi elegancia empieza donde termina la de tantos elegantes. Muy adentro. Pasado el traje de tela inglesa y las camisas de seda... Con usted tengo yo que echar un brinde aparte, don Luis, cuando María Antonia no nos oiga, ¿eh? Me parece que lo voy a autorizar a usted a que sea delante de ella. ¡Don Luis! Nada, no hay manera. No quieren venir. Pero les dijiste que les traía una sorpresa. Sí, sí, se lo dije. Pero ya sabe usted lo que son los niños. Hoy se han empeñado en no venir. Vaya, precisamente hoy. ¿Tú les dijiste? Sí, les indiqué. Entonces, claro. Buenas. Señores, ¿todos? ¡Teresa! ¿Pero qué es esto que ocurre? ¿Cómo? ¿No habéis recibido un telegrama mío? No, en absoluto. Oh, ¡qué gracioso! Llego yo antes que el telegrama. ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué ocurre? Nada grave. Que me he arrepentido. Que me he salido, vamos. No es verdad. Ah, cosas tuyas. Cosas de la familia, en todo caso. Ventoleras. Fantasías. Que hice los ejercicios anteriores a mi primera profesión. Que lo pensé mejor y ¡paf! Pensado y hecho. A la calle. No. ¿Es de veras? Y tan de veras. No sirvo para aquello. No podía olvidar esto. La casa. Tan llena de nuestros años felices.
tan llena de papá todavía. Verás, mamá, yo vuelvo a mi puesto. Todavía podemos ser felices con una felicidad un poco triste quizá, pero felices. Bueno, a todo esto, perdón, con mis atropellos no había reparado. Usted será Gatúa, ¿no? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Y saludo a todos. Tío Emilio, tío Cabuérnigo, Luis... No me cabe en la cabeza, es una decisión definitiva. Definitiva, mamá. Hay cosas ahí de las que no he podido convencerme. Sobre todo el roce con personas de otra educación. No nos podemos acostumbrar los que hemos vivido de otro modo. Parece mentira que la vida esté hecha de estas nimiedades, pero así es. Y ahí son santas, ¿sí? Santas. Pero tú no sabes lo que es una santa a tu lado comiendo tortilla a punta de cuchillo. Vamos, que no puede ser. Bueno, ¿qué miráis? ¿Os habéis quedado todos petrificados? ¿No os alegráis? O es que ya estorbo. Por Dios, hija de mi alma. Entonces, es que me miráis como un bicho raro. Bueno, bicho no, hija, pero un poquito raro sí, ¿eh? No estoy bien. Oh, si voy a la moda. Maxifalda. Señor, un trajecito de mañana. ¿De mañana? De anteayer, hija, de anteayer. No, se la extraña, se la extraña. Como iba siempre tan curiosita, pues... Deben tener ustedes razón, porque no he tenido mucho éxito, ¿no? Parece mentira cómo deja una de hacerse a la vista. Yo creí que venía hecha una correcta señorita, pero nada. Subo al tren y al instante un galante caballero me cede el asiento y me mira con unos ojos que solo le falta decirme: hermana, siéntese usted. Hermana. Oh. Saco mis aires más desenvueltos. Me pongo a leer un libro y al poco otro que entra. ¿Puedo bajar el cristal, Estuvo a punto de decirlo. Inútil. Ya al bajar, puse toda mi esperanza en el taconeo. ¿Te acuerdas del famoso taconeo de modistilla, como decía papá? Pues bien. Llego a la puerta con el paso más airoso, le entrego el billete al revisor, me mira y dice: Dominus vobiscum. Que nada. Ah, pero yo volveré a recobrar mis armas, ¿eh? ¿Y tú qué miras, Luis, con esa cara de bobo? Nada, mujer. ¿Cómo que nada? Claro. ¿Que no te figurabas tú que tuviese yo ese color verdoso ni que mi pelo fuera tan oscuro? Pues, hijo, esto es lo que hay. No hay más. Todo lo demás era química. Señora, ¿dónde pongo el equipaje de la señorita Teresa? Ahí. En donde dormí los últimos meses. Junto a mamá. Quiero estar muy cerca. Desquitarme de este año. Quiero dormir ahí, en su antiguo tocador, en la cama turca. Pero es que yo ahí tengo ahora al carpintero. ¿En la cama turca? Ay, Teresa, no, hija, no. En el cuartito tocador. Están haciendo una escalerilla interior de caracol, dándole más independencia a ese patio. ¿Más independencia? ¿Para qué? Si está así perfectamente. Ya verás, traigo muchísimos planes. Déjalo todo ahí, Manuela, ahí, ¿eh? Oye, pero tú no recibiste... ¿Mi carta, la última? No. ¿Cómo está el correo? ¿Se habrá cruzado contigo? Bueno, la última tuya que recibí fue aquella, era un mes, en la que me hablabas del retrato de papá que está haciendo Sánchez Vic, de la fotografía buena del salón, y en la que me mandabas unas poesías de papá, que habían aparecido revolviendo papeles. Me hicieron llorar. Tú creías que eran a mí, pero no. Estoy segura de que eran a Flor. Están escritos en el cortijo, cuando íbamos de temporada, antes de venderlo. Se me quedaron. Mi hija se me coronó, por burla, con las primeras flores del trigo. Qué seguro se sintió mi pie... en la huella austera del suelo amigo.
Sigue siendo la misma cotorra de siempre. Anda, ¿por qué no te vas a arreglar a tu cuarto? Yo iré contigo. Déjala, María Antonia, si nos encanta oírla. Muchas gracias. Pues, sigo. Hija y trigal. Flor y sueldo. Paz bien hincada y metida en la tierra del abuelo. Y en la carne de mi vida. Se sentía inmortal en eso. En nosotras. En su casa. Yo no tengo muerte. El filo de tus tijeras por enemigo. Que mi hija se me coronó. Por burla. Con las primeras flores del trigo. Son a ti, Flor. Me acuerdo de aquel día en que... ¡Ah, pícara! Reconozco esta blusa. Heredada, ¿eh? Sí, hija, sí. Y la falda también. Soy un canto a la tradición. Y tú, Luis, no te hagas ilusiones. Por las mañanas, antes de arreglarse, es tan verdosa como yo. Los ojos, eso sí, un poco mayores, pero vamos, vamos. Uy, pero... ¿Os ponéis colorados los dos? Uy, 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 uy. Me parece, Flor, que has heredado algo más que mi guardarropa. Mujer, ¿qué cosas dices? Señora, que antes, con la emoción de la huerta de la señorita, me olvidé entregarle a usted este telegrama que acaba de llegar. Oh, el mío, seguramente. A ver. No. Ay, me matan. Me matan. Por declaración epidemia tifus, clausurado noviciado, orden superior por unos días. Llegaré mañana para pasarlos en casa. Abrazos, Teresa. Vamos, pero sigue siendo la misma de siempre. ¡Boba! Pero si no era posible. Teresa, eres un número de circo. Muy fino, ¿eh? Muy fino. Oye, ¿tú qué intención? Tengo una mamá. Se me ocurrió entrar diciendo que me había salido del noviciado. Vi que no había llegado el telegrama y decidí seguir la broma. Pero, ¿sabes? En el fondo me alegro. Ha sido instructivo. Mira, en eso pasa como con los toreros. Cuando uno dice que se va, hay que irse del todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya estorba una. Pero bueno, no os alarméis. Es cosa de 15 días. El tiempo justo que se necesita para desinfectar el noviciado. Ah, por cierto, tendré que aprovechar para pincharme. Ahí traigo la receta de la antitífica. Os he alarmado, ¿eh? Mujer, qué tontería. Ven acá tú. ¿Y tú, Luis? Hijos, las monjas tenemos ya la indiscreción de la sencillez evangélica. La enhorabuena, mujer. ¿Por qué no? Tienes razón. Yo la acepto, Teresa. Y me llena el alma de alegría recibirla de ti. ¿La enhorabuena? ¿Y a ella? Y yo me alegro de que hayas tenido ocasión de ver lo poco que te has perdido. Fíjate qué falta. Bueno... Pues, hijo, esta es la verdad. Yo traigo toda la verdad. Si vieras cómo resulta todo esto, después de un año de vivir ahí... Tú has venido a pincharte o a pincharnos a los demás. No, mamá, no. No creas que me he vuelto monja beatona, no. También aquí hay verdad. Tan de Dios es esto como aquello. Como todo lo que está en paz consigo mismo. La familia, la casa... Y esto. Esto también. Esto está en la buena línea. La edad, la educación, el ambiente de toda la vida. Serán felices. Ahí no hay sorpresa. Serán felices. Pero bueno, hoy estoy hecha una gansa. No me ocupo de ustedes. Vaya, 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 vaya con los tíos, vaya. ¿Y usted qué hace? Yo, bueno, lo de siempre, mis fábricas. Todavía no está terminada la de Villanueva. ¡Qué atrocidad!
¿Será una catedral? Pero bueno, estos días que pase aquí, quiero volverlos a vivir en todo como en los días felices. Ay, pues dejad que me siente, estoy cansadísima del viaje. Cada uno volverá a recobrar el reino que le tenía adjudicado papá. Yo al jardín, con los árboles. Tú la chimenea, el fuego. Yo también entraba. Yo era el farero del farol del patio. ¿Te acuerdas? Sí. Pero échate para atrás. Apóyate. No, deja. ¡Qué gracia! No puede apoyarse en el respaldo. Es la regla. ¡Qué tontería! Estoy cómoda, sí. Además, si quiero, me echo. Fíjate. ¿Tú qué piensas? Nada. ¿Cuándo salió tu carta para el noviciado? Hace varios días, pero se retrasan ahora tanto las cartas que... Sí, se ha cruzado en el camino. ¿Cómo dices? La carta, digo. La carta. ¿Le sirvo una copa, don Ciri? No, gracias. Como usted quiera. Bueno, y si a ustedes les parece, yo vengo otro día a almorzar. No, no, ¿por qué? Porque en estos primeros momentos, quizá ustedes quieran estar con ella en familia, en los reinos esos maravillosos. No, por Dios, son reinos de fronteras abiertas. ¿Usted cree? Pruebe usted un Miura. Se lo aconsejo, ¿eh? Yo lo hago perfectamente según la receta de Joaquín. Teresa, mire lo que me ha traído hoy don Ciri. ¡Oh! Con las ganas que tenía yo de tener un grupo de todos en el noviciado. La vamos a estrenar enseguida. Sí. No, mujer, tú ya sabes que no me gustan los grupos. Anda, qué graciosa, claro. Como tú disfrutas a toda hora de los originales. Pero yo no, mona. Anda, a obedecerme todos. Tú aquí, mamá. Tú aquí, Flor. Luis, tío Emilio, tío Capuérnico. Bueno, usted no le importa actuar de fotógrafo, ¿verdad que no? No. Es un torbellino, ¿eh? Así, muy juntos. Ya está. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Hombre, Lorenzo! ¿Pero qué es esto? ¡Qué alegría! Calla, calla. Y ya te lo contaré todo. Quiero tener un grupo de todos en el noviciado y así contigo estará más completito. Anda, ven. Otra, por favor, don Ciri. No faltaba más. Ahí. Ya está. Bueno, pero ¿qué pasa, Teresa? Ay, sí, qué alegría, Lorenzo. Una epidemia de tifus me ha arrojado a esta playa. Pero, ¿ahora qué caigo? Ustedes dos no se han saludado. Ah, conozco lo que ocurrió, pero estas cosas se olvidan. Además, esto lo arreglo yo en un periquete. Hijos, las monjas somos tan imprudentes. Ven acá, ven usted acá, don Ciri. Yo, don Lorenzo, bueno, yo he tenido esta mano siempre a tu disposición. Yo, antes de tomársela, le debo toda la verdad. Bueno, no hay que hablar más de aquello. Un arrebato... ¿no? Pero no el arrebato que usted cree. Yo sabía que aquella tarde le debía a usted una enorme gratitud. Usted me dio ocasión para aquella ruptura que yo en el fondo deseaba, pero a la que no acababa de resolverme. A mí me pesaban aquellos amoríos porque sabía la pena que le daba a mi madre. Y porque en el fondo estaba agarrado, como todos nosotros, por esta casa. Me encanta oírte. Pero mal demostraste aquel día esa gratitud. Es que no fue por eso. Yo estaba nervioso en aquel instante, eso sí. Y se me escapó por las manos una comezón que sentía hacía tiempo. Se me había metido en la cabeza que yo tenía que hacer aquello. Pero no por lo de aquel día, sino por lo de todos los días. Deja eso, Lorenzo. No, no, sigue. Por un malestar que yo empezaba a sentir en esta casa y que es, en el fondo, lo que me había arrojado de ella a aquel refugio estúpido y falso. Cuando yo le decía a usted, ¿con qué derecho se mete usted en mi vida? No le hablaba de aquella intervención de aquel día, salvadora al fin y al cabo, no, no. Le hablaba de otro meterse en mi vida más cruel, que me dolía como un cuchillo. No me pude contener. Yo no le quise pegar aquel día por lo que acababa de hacer. Yo le quise pegar a usted por esta casa, por mi madre y por el recuerdo de mi padre también.
Bravo, muchacho. Hiciste bien. Hiciste bien. Lorenzo, por Dios. No, calla. Hizo bien. Como hace bien ahora en decirme esas palabras, que como aquellos golpes, me duelen quizá, pero no me manchan. Me paga usted con la misma moneda, que a veces hay que salvar a las personas así, como yo le salvé a usted, contra su voluntad. Así, a golpes, hay que echar al asno que se mete en el prado ajeno. Y perdone usted este lenguaje, pero es el mío. Tan lejos estoy de esos reinos maravillosos de ustedes. De modo que lo hiciste por la casa, por tu madre. Sí, sí, por eso precisamente. Ya lo oyes. Ahora sí que te lo devuelvo del todo. Ya tienes un nombre para la casa, María Antonia. Ya tienes un nombre. Sí. Ya lo tengo. Pero es demasiado. Yo no sé qué decirte. Si tú no tienes que decir nada. Habíamos quedado en que era yo el que lo iba a decir al final de este almuerzo. A la hora de los dulces. Pero vamos a trasladarlo a la hora del aperitivo, que va mejor en esa hora las gotas amargas. Don Emilio, a ver ese Miura que me tenía usted preparado, ¿eh? Yo quiero otro también. Y ahora sin solemnidad, ¿eh? Con toda mi franqueza. Nos habíamos reunido en esta comida para despedirme. Voy a volver a América. ¿Cómo? En Clipper, señora. Pero antes voy a liquidar mis fábricas de la península. Bueno, eso ya estaba tratado con mi antiguo socio, don Lorenzo Aguilar. Él se queda con todo. Había decidido yo dejar de ser chocolatero. No sé por qué vergüenza ridícula, pero ahora no. Ahora es al contrario. Me vuelvo a América para ampliar más el negocio, para hacerme más chocolatero que nunca. Descaradamente, ¿eh? Con toda ufanía, pero con toda nobleza. Pero a don Lorenzo Aguilar le voy a añadir a las escrituras una cláusula verbal. Don Lorenzo va a darle un buen puesto de trabajo y de responsabilidad aquí a su tocayo, que es todo un hombre. No, no, eso no puede ser. ¿Por qué no, muchacho? No soy yo quien le va a dar ese puesto, sino Aguilar. Yo creo que entre usted y aquí, don Emilio, llevarán adelante esta casa encantada. Cuando los señores quieran, el gazpacho ya está aquí. Dios, no, no, sin solemnidad. Todo está dicho. Hala, iros sentando. Pero usted, la mojita, venga acá un momento. Yo soy muy humilde, pero hay una cosa a la que no me resigno, a pasar por tonto. Sí, es verdad que leí la carta de mamá. Tendré que confesarme de la mentirijilla. Por eso vine decidida a hacerles ver claro, a hablarles sin palabras. Sí, tu hermano fue más decidido, pero no más elocuente. Que el gazpacho se calienta. Bueno, basta de secretos. ¿Cómo nos sentamos? Lorenzo en la cabecera, en el sitio de su padre. Y tú aquí, entre Teresa y yo. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Bueno. Sirve, sirve. ¿No bendices, mamá? Ah, sí. Las cosas de esta casa. Joaquín bendecía siempre la mesa con una oración suya, en verso. Pues anda, mujer, anda. Como otro día cualquiera. Señor, bendice estos manjares y bendice la casa de los míos. Haz nuestras vidas claras como ríos y llena nuestras almas de cantares. Consérvanos, Señor, la fantasía y la curiosidad y esta alegría de rosa, de canción y de campana y esta fe en la poesía que forma parte de mi fe cristiana. ¿Florita? Sí. 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 Sí.